La Secretaría de la Defensa Nacional relacionó a las cuatro personas detenidas esta madrugada por secuestro con la organización criminal de Teodoro García Cimental, alias El Teo. Durante el operativo, en donde se liberó a una persona, se logró la detención de cuatro jóvenes, entre los que destaca una mujer de 18 años. Yo y mi hermano no estamos como secuestradores, ¿okay? Estamos en nuestra casa. ¿Te detuvieron y cómo te detuvieron? En la casa de mi hermano. ¿Dónde? Entonces él tenía las armas, que él nomás las cuida, nosotros no estábamos con los secuestradores. Los detenidos son David Sánchez Núñez, de 23 años, Román Roque Núñez, de 18, Pedro Toledo Garay, de 20, y Nancy Toledo Garay, de 18 años de edad. El ejército mexicano logró detener a tres personas que están vinculadas con Raidel López Uriarte, alias El Muletas, lugarteniente de Teodoro García Cimental, alias El Teo. Se logró detener en la colonia El Pípila a Moisés Ruiz Flores, alias El Cabezón, de 32 años, Juan Rey del Hoyo, alias El Gordo, de 21 años, y Héctor Alejandro Ochoa Frasquillo, alias El Chore, de 33 años de edad. El primero de los detenidos es señalado como compadre de El Muletas. Tres hombres y una menor de edad, que laboraban para la célula delictiva de Teodoro García Cimental, El Teo, fueron detenidos por el ejército mexicano en posesión de armas, drogas, equipo táctico, y además logró ubicar un laboratorio clandestino para crear drogas. Por medio de un comunicado de prensa, personal de la segunda zona militar informó que las personas fueron detenidas en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Campestre Murúa. Las personas aseguradas son Jonathan Gallegos Láez, de 18 años, José Villalpando Becerra, de 43, y Armando Ibarra Osuna, de 39 años de edad. La identidad de la menor de edad no fue dada a conocer por los castrenses. Informaron que en la calle Margarita de la colonia Lagos, en la delegación Cerro Colorado,
se encontraba, al parecer, una persona secuestrada. Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados. Detenidos, Leobardo Sánchez Holguín. Levanta la mano. Este señor, le decían el novato, y fue el que participó en un encuentro armado con el personal militar el día 1 de noviembre. Fue el que accionó el fusil Barrett en contra del personal militar. Aquí lo tienen ustedes detenido. José Manuel Gómez Bastida, el Chocho, levanta la mano. Este era el coordinador de esta célula de la delincuencia organizada. Jesús Alfonso Echave Hernández, el Águila Descalza, igualmente participó en el encuentro armado contra el personal del ejército el 1 de noviembre, en el cual existían camionetas clonadas y se decomisaron uniformes parecidos al ejército mexicano. Jorge Luis Burboa, alias El Calia, igualmente participó en este encuentro armado. Tenemos igualmente a David Alfredo Hernández Raigosa, alias El Chochito, de 24 años de edad, otro sicario más. En total fueron 6 sicarios los detenidos. Son los últimos sicarios que en forma sanguinaria y violenta estaban llevando a cabo secuestros y ejecuciones en contra de los policías municipales. Fue detenido este día Luis Gilberto Sánchez Guerrero, alias El Gil, de 29 años de edad, peligroso delincuente vinculado a la organización criminal de Teodoro García Cimental, alias El Teo. El arresto del ex policía municipal de Tijuana, El Gil, se realizó a las 7 horas de este día, cuando agentes de la Policía Estatal Preventiva, pertenecientes al Grupo de Intervención Especial de la corporación, realizaron un operativo en las inmediaciones de la colonia moderna de la ciudad de Ensenada, que concluyó con la detención del buscado delincuente. El Gil, presunto líder de célula y operador de Raidel López Uriarte, alias El Muleta, es señalado, entre otras cosas, por haber participado en varios de los asesinatos de policías municipales de Tijuana. Según información con que cuentan las autoridades de los diversos órdenes de gobierno, El Gil está al frente del grupo que el pasado mes de octubre pretendió atentar contra el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leizaola, pero que fue descubierto y desactivado. Para realizar ese ilícito, El Gil contaba con unidades tipo militar y con armamento altamente sofisticado. Se sabe además que Sánchez Guerrero tiene a su mando más de 10 células de la organización criminal del Teo, dedicadas a diversas actividades ilícitas, entre las que se mencionan los ajustes de cuentas, protección a tienditas, asesinatos, secuestros y otras actividades ilegales. Sánchez Guerrero, en poder de una unidad de la Policía Municipal, también ayudó a El Muletas a escapar del enfrentamiento de policías federales contra sicarios de El Teo en el establecimiento Mariscos Godoy, ubicado en las 5 y 10 de esta ciudad en octubre del 2007. Secuestro, homicidio en grado de tentativa, así como portación de arma de fuego, son solo algunos de los cargos por los que el peligroso delincuente era buscado por las autoridades tanto estatales como federales.